¿Alguna palabra más? Claro. Nosotros queríamos proponer que salud se puede la posibilidad de votar dos apartados en esta propuesta, en esta moción. Una es la primera, la de el, que se permita el acceso a todos los ciudadanos al pleno, que se alimite medios y espacios que fueran necesarios, pero no estamos de acuerdo con el tema de si la no entrega el DNI. Es un edificio público, los cuerpos y fuerzas de seguridad también han sido tocados por las personas que entran, salen. En un museo de la Cañera. Para todo el mundo, que había que iniciar la ONU, si tenemos que iniciar la identifica, los arquitectos de Quiroga, ¿cómo se va a acabar? Hace falta una fotocopia. Hace falta una acreditación. Por favor, rogar público se mantenga en silencio. Quizás no hace falta una fotocopia del DNI. También es una ciudadana, y no sé cómo darte, pero creo que es que autoriza a la policía y a las personas quiénes son y están juntos. En cualquier caso, lo que sí entendemos es que, teniendo en cuenta el edificio que es, la ocupación de gente que se puede producir en un momento dado, que la policía tiene que identificar a las personas que entran, las personas que salen, las personas que pueden irse a otro sitio aprovechando el cúmulo de gente. A todo. Y ahí viene de un cierto olor, es un sitio público, y no entendemos que hay ningún problema sin la gente identificada. Otra cosa es que pasa como ha pasado hoy. Yo le pedí al señor alcalde, le he dicho que había cientos libres, y había personas fuera intentando entrar, y no les han dejado entrar. Ya me gastó, que tengo constancia que ya hay una denuncia puesta en un juzgado esta tarde por un ciudadano que no se la permitió. El alcalde decía que era cosa de la policía, pero lo policía no aporta mucho que eran órdenes del alcalde. Yo os transmito lo que le había transmitido a mí. Por tanto, estaríamos de acuerdo en la propuesta, que estoy de acuerdo en que la unidad, esto no se viene, que debatirse, porque yo he visto plenos donde había gente fuera, había sitio, cuando la gente lo ha visto de pie, no ha pasado absolutamente nada. Otra cosa es la actitud que puede venir una u otra persona, pero si está identificada, la policía puede ir y sacarles porque saben perfectamente quiénes son. Creo que sacarles de ley no es un problema, pero sí es un problema que haya gente que no haya podido entrar. Por lo tanto, si se pudiera votar por partes, estamos de acuerdo en toda la primera parte, salir de medios, espacios y lo que haga falta. Como si un pleno es especialmente interesante y se prevea mucha gente y este pleno tendría que no la entrar a la plaza de todo. Me da igual. Otra cosa es que entiendo que la policía tiene que hacer su trabajo y no podemos contribuir a que no puedan pedir datos a nadie que entre. Y a pegarse a que ocurra algo sin saber ni siquiera quiénes son las personas que están dentro. Entiendo que eso es una labor de la policía de control que es muy difícil como es quien está. Por seguridad, todos, vamos. No solo los que están aquí, los que están abajo, sino porque es una obligación, es un derecho y una obligación que tiene. Creo que mal haríamos limitando la autoridad de la fuerza y corta seguridad. Otra cosa es que estamos de acuerdo completamente y digo, igual que sea unidad, aquí tiene que entrar todo el mundo. Esta es la casa del pueblo, todos somos representantes de ese pueblo, y si aquí ya tienen que estar mis personas, no cabe nada con otra forma de hacerlo a los menos, pero tienen derecho a estar y a escucharnos. Y por tanto, si se pudiera votar por parte, nosotros aportamos a que seamos la señora. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra el consejero? Sí, una aclaración. Identificar no significa restringir. Evidentemente, cuando se identifica una persona, no se está restringiendo el paso de esa persona, simplemente se están administrando unos mecanismos de seguridad. Y ante lo que se ha dicho de que no ha ocurrido nada, hay unos antecedentes que voy a leer literalmente en base al informe del jefe de la policía local. La celebración del pleno, sin las mínimas normas de seguridad y sin control del aforo, ha degenerado situaciones de conflicto que han puesto en riesgo la seguridad de los concejales electos, los cuales han sido insultados y amenazados con total impunidad desde la normativa. En concreto, el pleno celebrado el 30 de octubre de 2014 se celebró en medio de una gran tensión, según el informe del subinspector 024. Gran aglomeración del público, golpes en los ventanales, gran espacio, se interrumpió el pleno en varias ocasiones cuando el señor alcalde termina su vehículo junto a la señora delegada, muchos de los congregados lo empiezan a amenazar y a increparles en un tono agresivo, incluso poniéndose delante del vehículo para impedir marchar. Otros se pusieron junto a los policías para sujetar y apartar a los exaltados para tranquilizarlos y hacerlos entrar en razón. Los policías se discutieron para evitar que los edilos fueran agredidos y pudieran marcharse. En medio de un gran alboroto, todos los exaltados se avanzaban sobre el vehículo del alcalde para golpearlo, consiguiéndolo alguno de ellos. Lo escoltan para prevenir sucesivos incidentes a la llegada a su domicilio. Posteriormente, se denuncian los hechos en el juzgado donde se instruyen las correspondientes diligencias.
Y leo también la motivación jurídica de esta denuncia. Para prevenir y en la medida de lo posible evitar situaciones como la descrita que ponen en riesgo a los órganos electos municipales e impiden el normal funcionamiento del Pleno con sujeción a la ley y en estricto cumplimiento de las funciones que ésta nos atribuye, desde ese antecedente, desde ese desafortunado día, se procede a identificar a los asistentes al Pleno Municipal, según lo previsto en la Ley Orgánica 4/2015 del 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana, que deroga la anterior LOC 1/92. En su artículo 16 regula la identificación de las personas y en su apartado 1 establece en el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán requerir la identificación de las personas. Pero en cumplimiento también de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos, las identificaciones no tienen mayor alcance que de producirse un hecho desafortunado que implique daño en las personas o los bienes, se demandará la identidad del autor del mismo y en caso de que no se produzcan situaciones, se destruirán todos los documentos requeridos. Hay antecedentes, identificar no significa restringir y evidentemente las actuaciones están en base a la protección de datos de todos los asistentes al pleno. Por tanto, no distorsionemos ni faltemos a la verdad. Evidentemente el Grupo Socialista, si hay otra medida, la va a aceptar, que es un arco, y yo invitaría a visitar distintos plenos cercanos, o el pleno de la Diputación Provincial, o acceder a determinadas dependencias de consejería, para ver las medidas de seguridad. Pero sí, señor Cabral, sí hay un antecedente. Un antecedente reflejado en el informe del señor jefe de la Policía Local. Y los representantes de este ayuntamiento tienen derecho a que se salvaguarde su seguridad. ¡Viva la democracia, hombre! Hay temas importantes de la ciudad y no pueden estar interrumpiendo siempre los mismos tres. Claro. Si no les interesa el pleno, se pueden ir en la sala y dejar que el resto del pleno transcurra con normalidad. Estamos debatiendo los representantes de los ciudadanos y les ruego que usted guarde silencio, igual que los señores que están durante todo el pleno interrumpiendo el pleno. Para dividir la respuesta, el Grupo Popular, lo de dividir la enmienda no lo vamos a coger, porque, como bien han dicho, el tema de pedir los DNI y fotocopiarlos lo recoge la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza, la cual estamos completamente en contra. La propuesta se vota en bloque. Y sobre los antecedentes pasados, no seré yo el que justifique la violencia, no seré yo el que justifique el trabajo de los compañeros de cuerpo del Estado, ni lo que sea los abogados. Yo simplemente expongo lo que veo y lo que no me parece normal. Que vamos a un pleno y la gente entra y se le fotocopia el DNI y habiendo sitios cerrados no se les deje pasar. No lo entiendo el porqué, porque he asistido a otros plenos de otros sitios, he asistido a teatros, incluso de, como dicen los compañeros, de Uruguay, fuera de España, y no hay esto que veo aquí, que además es cutre, no puedo pedir a la puerta. Lo tengo que decir también. Por lo tanto, la enmienda se queda como está y como dice el compañero Fernando, nos da también un poco de vergüenza ajena de que esto se esté debatiendo hoy día aquí en este pleno. Muchas gracias. Pues pasamos a la votación. Voto a favor de la propuesta, voto en contra y abstención de Ciudadanos. Ahora vamos. Sí, un minuto para acá. Queremos lamentar la ruptura de Salud que se puede, porque tenemos que la policía tiene su trabajo, nosotros no podemos.
Chile, si no conoce a alguien, hay que hacer una mucha que no venía de discurso, que eso no es pasado, pero si usted es conocido, es lo que va. Seguimos al mejor la compra, pero es que no, que no podemos encontrar a ver, no está la autoridad. Muchas gracias. Antes de. Ah, que no, viendo lo que quieres. No, que ya lo hablamos antes de esta moción, pero es lo mismo que antes de ofrecer el contigo. Vamos, antes de Robert pregunta, hay una propuesta por urgencia de Izquierda Unida, pero decirle que en el mismo tenor, esta asociación, esta plataforma que se ha creado, ha mandado un documento a mi comarcado para que lo traslade al pleno, en el que de manera unánime todos los grupos apoyemos esta plataforma. Me consta además que se le ha dado traslado a todos los grupos políticos. Entonces, hombre, entendemos que más que una propuesta de Izquierda Unida, que lo que nos ha pedido la plataforma que se ha creado, es que todos que nos han pasado la moción lo aprobemos y nos adhiramos directamente desde el pleno a la propuesta que hace la plataforma. Puedo un momentito, yo estuve en la plataforma y propuse la moción, entonces por lo tanto me parece que me correspondía a mí traerlo de aquí. Estuve en la reunión pero no estuviste como concejal, creo. No, estuve como parte de cultura. Es que dice, la propuesta que mandan al registro es al excelentísimo alcalde, presidente del Ayuntamiento de San Lucas, la institución que usted preside, ostenta la Secretaría del Patronato de la Fundación Casa Medina Sidonia. Entonces, claro, más allá de como un colectivo, no como concejal, nos ha mandado al Ayuntamiento, al alcalde, su máximo representante, de que apoyemos con ese manifiesto de la plataforma, que entiendo que es más lógico que sea todos los grupos que están en pleno, que sea un grupo. Pero pienso que es una moción que podemos presentar, la presidenta Izquierda Unida, pero puede aprobarse común y es urgente. Bueno, yo en ese caso le anuncio el voto negativo porque entiendo que del mismo modo la han presentado al alcalde para que todos los grupos la aprobemos de manera unánime, no que lo hagan Izquierda Unida. Es lo que este es un papel que me pide la plataforma. Pero vamos a ver que la propuesta dónde está, es que es urgente porque es que el 30 de septiembre empieza la propuesta. Está preparada para este tema. Está aquí y creo que además la han trasladado. Yo creo que a los grupos se la han trasladado. Pero no, bueno, no se puede votar si se aprueba, si se conjunta de todos. ¿Sí? Bueno, pues sería convertir a nuestra en una conjunta. Y no, sería una conjunta de todos los grupos y convertir a los tres. Una que la de todos los grupos adherimos. En una que no sea de nadie, que sea de todos los grupos de pleno en el que nos adherimos. Hombre, yo digo porque como estuve presente en el acto y si queréis explico un poquito, por si acaso no conoces el tema, ¿cómo está? No, es que lo conocemos el tema porque además, como formamos parte del patronato, estamos bastante enterados. Y además, por eso digo, nos lo explica bien, tanto nos cuenta la reunión en el escrito como después nos presenta la propuesta que quieren que apruebe. Conocemos lo que se ha hablado. Entonces, bueno, si queréis, pasamos a leerla o, como la tenéis el grupo, directamente mostramos el apoyo a la plataforma por parte de todos los grupos municipales. ¿Lo veis bien? Pues, por unanimidad. ¿Puedo comentar? Pero si es que esto la tenemos. Todos la tenemos que vamos a votar y además nos han pedido que lo hagamos. Por unanimidad. Venga, vale. Pues pasamos, si hay otra propuesta, pasamos a la pregunta. Ahí, de Izquierda Unida. Carmen, por favor. Estamos en ruego, ¿no? Nosotros. Propuesta, venga, o yo quiero llamar, yo sé que no hace ruego. Sí, van antes, están en orden de día. No, lo vamos a pasar a preguntar, lo vamos a robar. Venga, vale. Pues vamos a ruego. Antonio. Bueno, que hay un ciudadano que tiene. Buenas tardes. La zona de Madería de Salud de Barrameda se ha convertido con el paso de los años en referencia gastronómica, no solo de nuestra ciudad, sino de traspasando sus líneas y llegando a ser conocida incluso internacionalmente. Es por ello que como enclave privilegiado y escaparate turístico, Ciudadanos de Sanlúcar ruega al equipo de gobierno tome en consideración las siguientes medidas que contribuyen a mejorar la ciudad, la calidad del servicio. Son demandas que hemos podido comprobar que son necesarias tras nuestra reciente visita a esta zona.
y tras conocer de primera mano las dificultades que diariamente tiene el sector hotelero que se enfrenta. En virtud de todo ello, los puestos Ciudadanos de San Lucas Barrameda ruega que se adopte las siguientes medidas a la mayor celeridad posible. Aumentar el número de rondas en la zona de las hoteles de una pareja de la policía local, prioritariamente durante los meses de julio y agosto, para mayor seguridad de los visitantes. Regular de forma inmediata la presencia de los aparcacoches. Tercero, la puesta en marcha de un punto de información turístico en la Casa de la Juventud, la cual permanece actualmente abierta en horas de mañana y tarde, prácticamente los 7 días de la semana, para la mejora de la información turística de nuestra ciudad. Muchas gracias. Y ahora pasamos a los ruegos que nos han hecho en el día. ¿Tenéis algún ruego? Dime, Juan. Mayor diálogo con la oposición, de dar y dotar de una mayor transparencia a lo que es la gestión, pues vamos a volver a reiterar un ruego que ya realizamos en la anterior legislatura en varias ocasiones, pero que nunca tuvo la posibilidad de llevarse a cabo, y la última vez lo hicimos en el año en septiembre del 2014. Y no es otro que, por favor, se emitan en directo los plenos por la televisión pública Costa Noroeste, porque esa televisión la vemos
que emite en directo muchos actos y acontecimientos de la ciudad. Y no vamos a entrar en valorar si son más o menos importantes que el pleno, pero también los ciudadanos demandan una vez al mes, cuando se reúne el pleno del ayuntamiento de su pueblo, conocer qué es lo que se dice, qué es lo que se habla y qué es lo que se debate en los mismos. A algunos les podrán aburrir y a otros a lo mejor les podrán prestar mayor atención. Y si no se pudieran emitir en directo, porque no sabemos por qué, se va a distinguir, pero pongámonos ahí en ese hipotético caso, señor alcalde, pues no estaría de más que se graben y se retransmitan después por la televisión pública. Porque eso sí se puede hacer y eso sí tiene mucho menor coste. Y estaríamos entonces predicando con el ejemplo de consenso, transparencia, participación y diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos pasado de los juegos. Pregunta. Carmen. Buenas tardes, señor presidente. La primera pregunta va dirigida a la delegada de Hacienda. El pago por parte de la Junta de los distintos programas que se están llevando a cabo, como el Plan Más 30, el Empleo Joven y el de Orientación Laboral, que está actualmente en ejecución y ya ejecutado, han provocado que este ayuntamiento adelante los créditos correspondientes a los mismos. Y la pregunta es, ¿se ha exigido el pago por escrito por parte del Ayuntamiento a la Junta de Andalucía? ¿Y pedir de alguna forma la liquidez del Ayuntamiento por estos motivos para los próximos meses? Por escrito, se encuentra la licitación de la contratación del servicio de apertura y visita de los edificios públicos municipales. Una tercera pregunta a la delegada de urbanismo. ¿En qué consiste exactamente el compromiso adquirido del asentamiento de la zona delantera para el mes de septiembre del presente año con el hotel Ava Casarizón? Para este ejercicio 2015 el arreglo y adecuación del firme de la calle Cruce. Ese horario, ¿no? Ya lo hacen otros ayuntamientos como Rota, de Conil, por ejemplo, lo tiene abierto de forma ininterrumpida, de 9 de la mañana a 2 de la madrugada, de lunes a viernes, durante la época de exámenes, del 25 de mayo a 27 de junio, y también en la otra época de exámenes. No sé cómo convertir esta moción en una pregunta. Simplemente, pues, ¿habéis pensado en cambiar en ampliar el horario? Y además hay muchas cosas más de la biblioteca que hay que mejorar, ¿no? Si habéis pensado en ampliar el horario de apertura de la biblioteca municipal o de la Casa de Juventud cuando se acercan periodos de exámenes. Bien, vamos a ver una matización. En la pregunta, luego, o moción, en su inicio, se habla de que el horario de invierno y el horario de verano de la Casa de la Juventud va de miércoles a domingo. Es incorrecto, va de martes a domingo. Y haciendo un pequeño análisis, yo le contestaría, bueno, se puede contestar con una aclaración y una pequeña reflexión. Es decir, se pone como ejemplo el tema de Conil, en el cual, en la época de exámenes, en la cual se abre de 9 a 2 de la madrugada, estamos sumando un total de 85 horas semanales. Las horas que el Ayuntamiento de Sanlúcar destina tanto en la biblioteca municipal como en la Casa de la Juventud, suman el número de 117,30 horas semanales. Por tanto,
evidentemente es mucho más amplio el horario que ofrece San Lucas que el horario que ofrece CONIL, que se pone en esta intención de moción como ejemplo. De todas formas, en cuanto a las mejoras, en cuanto a los horarios, en cuanto a propuestas que pueda tener el Grupo Municipal de Izquierda Unida, tanto con la Casa de la Juventud como con la Biblioteca Municipal, no tendré el más mínimo reparo en atenderla ni contestarla. La siguiente, Carmen. ¿Se contrasta la diligencia para presentar denuncia contra los presuntos agresores con la inhibición de denunciar a guardia por una presunta estafa? En fin, desde IU esperamos que empadronen a todas las familias de las Corralas en el plazo de 3 meses, una vez entregado el papel de solicitud del padrón, tal y como decía el técnico defensor del pueblo en la visita que hizo San Lucas. Recientemente se está gestionando un alquiler social en la Corrala de Trasbolsa, en la cual no se ha respetado la lista de demandantes de vivienda, porque se ha hecho directamente desde la entidad bancaria con la abogada de la jornada. Y la pregunta es, ¿cuál es el motivo por el cual usted no quiere implicarse en las negociaciones con las entidades bancarias? Es que eso no es cierto. Yo estoy con todas las entidades bancarias que estamos negociando, pero cuando hay un acuerdo entre partes, una entidad bancaria con unos inquilinos, como lo quieran llamar, es acuerdo entre partes, ahí no interviene el ayuntamiento. Simplemente tuvieron una reunión en la que nos solicitaron si le podríamos dar los informes sociales para garantizar esa entidad bancaria, si eran personas que lo necesitaban o no. Antes que dar un informe social, le requerimos un permiso firmado de cada una de las personas a las que se le entregaba ese informe social, nos lo dieron y eso fue lo único que ejerció el ayuntamiento. Pero cuando hay un acuerdo entre partes, son entre partes los que se entienden. Parece extraño que ahora ustedes defiendan lo que defienden desde el primer día, que no por donde bata en la puerta se tiene más derecho, que no es que esté dentro se tiene que quedar, que tiene que echar la lista de mandantes, eso lo defiendo yo desde el primer día. Y eso provocó esos altercados que ustedes dicen, que muchos de ustedes promovían, y ahora ustedes me dan la razón. Yo le agradezco, esto será muestra del nuevo tiempo y de la nueva legislatura. Hay más mociones y ustedes están de acuerdo con lo que yo decía, yo no, lo agradezco. No, Víctor, te equivocas totalmente. El que estaba de acuerdo y cambiando los argumentos eres tú en ese tema, porque tú decías precisamente que no por dar una patada en la puerta se tiene más derecho que otro, pero por lo que tú estás permitiendo que los alquileres sociales se lleguen con las entidades bancarias directamente con la abogada de la Corrala. Lo permite el propietario. Sí, pero tú estás facilitando toda la documentación posible, saltándole así la lista de mandatos de vivienda. La que se solicita y se le damos, pero... Insisto, mi opinión es que el registro de mandante al que le toque, y agradezco que se una a mi postura, porque de verdad que esta postura no se hubiera engañado a la gente como se ha intentado engañar. Es verdad que ya han pasado las elecciones y ahora ya, bueno, usted dice la verdad, yo lo agradezco, porque nos queda 4 años en el que tenemos que trabajar en ese sentido todos de la mano, en el que consigamos acuerdos sociales con los bancos, en el que consigamos que las listas de mandantes de vivienda vayan entrando y desde el ayuntamiento lo podamos ayudar a las familias que no puedan llegar con el alquiler, pero creo que desde el primer día deberíamos haberle dicho, interesaba quizás de cara a las elecciones el numerito, que nos intentaran agredir esto, ya pasó, y espero y ahora agradezco que volvamos a la comunidad. En fin, la segunda pregunta. En el Consejo de Urbanismo pedí explicación de por qué aún no se me han enseñado los expedientes que se están tramitando desde la Junta de Andalucía con respecto a la calificación de los suelos de la colonia Montalgaida, para que dejase de ser de especial protección agrícola, y que según el reglamento de organización de entidades locales 2586/1986 del 28 de noviembre, artículo 14, tengo derecho a examinarlo como concejala que soy. A raíz de mi pregunta, Mónica, la gerente de urbanismo, en una primera intención tuvo la amabilidad de decirme que no me había podido enseñar el expediente porque el funcionario o trabajador se encontraba de vacaciones, pero que cuando quisiera podía pasarme a examinarlo, dicho expediente. Pero si Inmaculada Muñoz, cuando escuchó tal respuesta, nos dijo que no, que los expedientes no se pueden enseñar que no estén finalizados. Pues bien, he mirado, he buscado, he revisado el reglamento de organización de entidades locales y en ningún sitio describe eso. Entonces la pregunta es, ¿me está diciendo usted que no puedo ver los expedientes y que no tengo derecho a la información que debo tener como concejala? ¿Cuál es el reglamento que dice que un concejal no tiene derecho a ver los expedientes independientemente que estén finalizados o no? No, ¿cuál revés? Entonces, ¿a qué sentido? ¿Cuál revés? No. Yo podría hacer cualquier cosa. Sí, sí.
que si hay un ofrecimiento, ya mañana mismo voy a verlo, si hay un ofrecimiento vale. Que lo vea. Vale. Tercera pregunta. Varios colectivos de la ciudad llevan reclamando durante 14 años la sombra para los coches de caballo. ¿Tan difícil es, la pregunta es, tan difícil es dar traslado a la parada de coches de caballo de Manuel Fermín? El otro día hubo un representante por saber que se puede que nos planteó varias opciones y las estamos estudiando. Yo espero no contestar mi pregunta. Vamos a ver, estoy preguntando si es tan difícil dar traslado a la parada de coche de caballo de Manuel Fermín. Y me da igual lo que hable con vosotros. Yo creo que hay una, el otro día nos preguntaron por eso mismo y quedamos con que vamos a estudiar una alternativa. ¿Habéis tenido un crédito hoy? De más de 2 millones de euros para que los salugueños paguemos la factura de anterior mandato tanto del PP como del PSOE, porque hay alguna también de Agustín Cuevas. Es una deuda legítima para nosotros. Siempre los medios de comunicación soléis decir que con este crédito hemos sacado las cuentas y las facturas en los cajones. Y la pregunta es, ¿cuántos cajones tiene la cómoda? ¿Cuándo los salugueños paremos al día de esa factura de dudosa veracidad y de cantidad desorbitada según nosotros mismos? Con los votos de ustedes nunca, y con la participación y la colaboración de ustedes seguro que nunca, pero con la gente de este ayuntamiento, ya lo hemos dicho, en torno a 2019-2020, si la situación sigue como la estamos haciendo, podremos decir que la, el ayuntamiento no la tiene esta deuda, pero solo, no con la ayuda de ustedes. ¿Alguna pregunta más? Pues es que no tengo. Buenas tardes, pregunta al señor alcalde. Recientemente Salud ha sido protagonista de los medios de comunicación, como la ciudad con más caro de España. Lamentablemente durante los 8 años del gobierno del Partido Socialista no se han acometido muchas acciones en este sentido, porque sabemos que nos van a decir que no tienen competencias en materia de empleo. Se aprobaron unos presupuestos que atendían materia unas medidas económicas que atendían a materia para los desempleados y no llegaron a ejecutarse en su totalidad. Faltando las expectativas de miles de salubreños, se anunció un plan de empleo de diputación, que no salió nunca de un municipio que lo hizo. El argumento que dieron fue que la diputación les obligaba a adelantar el dinero, pero salvo que esto durante todo cierto. Hemos escuchado el odio al plan de empleo de la Junta, que se ha puesto marcha meses atrás. Y en realidad viene financiado por fondos europeos destinados por el gobierno de la nación. Y para nosotros son bienvenidos todos los planes de empleo independientemente de la administración que lo financie o tenga la iniciativa. Y no obstante, nos preocupa bastante la liquidez de este ayuntamiento y a pesar de que ya ha sido contestado en este sentido al grupo ciudadano, queríamos saber, ya que manifiesta la señora delegada con tanto atraco y ha solicitado y solicitado el pago por parte de la Junta, si verdaderamente van a tener alguna acción concreta para que el pago sea efectivo, si esta solicitud está hecha por escrito y ha sido registrada, y también deseamos saber hasta cuándo el ayuntamiento puede asumir las nóminas de estos trabajadores. Bueno, ya el plan ha acabado. Entonces ya las nóminas se terminaron de pagar. Es cierto que cada vez que hemos tenido ocasión, yo le digo por mi parte, cada vez que hemos tenido ocasión, y aquí sobre el delegado del gobierno, le requerí que nos hicieran ingreso, porque si es verdad que el ayuntamiento tiene dinero, pero tiene mucho. Y no es fácil ahora mismo la situación económica en la que nos encontramos, que ahí tiene razón. Pero también le digo, y yo no quería esto nunca utilizarlo, pero hablaba usted del empleo, en el que no. Y yo mismo tuve una reunión con el delegado del gobierno de la Junta en el que le pedí mi plan de empleo, y ya digo que no lo he dicho públicamente, pero bueno, es que ya que me pregunta, que se comprometió a que iba a estudiar los datos, lo que usted ha dicho, que somos la ciudad con mayor tasa de paro, a la vez me dijo la de presidente de Diputación, y se comprometió a un plan de empleo específico, dado esos datos con Sanlúcar, y le mandé una carta en ese mismo día a su delegado del gobierno del Estado para hacer una reunión en el mismo tenor, en el que explicarle que dado esos datos tuvieran en cuenta desde el gobierno de la nación un plan específico para Sanlúcar y no tenía contestación. Pero digo que no quiero hacer con esto demagogia política ni empezar a que nos peleemos, pero que la verdad, que eso lo presentamos por escrito y no tenía contestación, y me gustaría tenerla para explicarle lo mismo y que nos diera de verdad un plan de empleo específico. Comenta usted que no he hecho público, quizás no sería más conveniente que se hicieran las cosas públicas, como por ejemplo esa insistencia en solicitar el pago y que el pago no sea efectivo, pues
Ya, pero los planes específicos ante situaciones como esta, pero claro, ¿será que esto me pasa por el Guadalete, el Guadalquivir, no nos ponemos de acuerdo y no nos toca el plan de empleo? Ahí va, ahí va. Otra pregunta, Concha, a mí no más. Carmen. Buenas tardes. Esta pregunta va dirigida al señor alcalde. Ante las distintas versiones que estamos escuchando sobre el sistema de refrigeración de la plaza de abasto y donde al parecer el ayuntamiento, desoyendo opiniones técnicas, ha hecho una inversión de dinero público que se sabía que no iba a cumplir las expectativas ni de comerciantes ni de usuarios, queremos conocer cuál es la versión oficial del ayuntamiento sobre este tema. También queremos saber si son ciertos los rumores de que han hecho lo que los comerciantes querían y de que lo que tienen es por su culpa. Sea cierto o no el rumor, nos parece que lo único que saben hacer es intentar quitarse su responsabilidad como equipo de gobierno y, como no, volver a echarle la culpa a los demás, cosa a la cual, desgraciadamente, ya nos tienen demasiado acostumbrados. Bueno, yo de rumores no hablo. Y en cuanto al pliego, pueden consultarlo, todo lo que está en la, supongo, en la unidad de contratación, como concejaba, yo te lo consulté o si lo vea. La versión oficial sobre el sistema de refrigeración de la plaza de abasto. Ya he dicho, yo no soy técnico. Los técnicos podrán usted consultarle o preguntar dentro del pliego si es más idóneo, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? En función de los informes de los servicios sociales, los cuales ya estaban hechos y actualizados por el ayuntamiento. Creo recordar que dijo, nuestra tarea ya está hecha, ahora le toca a la Junta y a la Caixa. Eso fue en julio, pero en noviembre nosotros le volvimos a preguntar que cómo iban las negociaciones con la Caixa. Y entonces nos dijo que se estaba a la espera de tener la titularidad de esas 20 viviendas por parte de la Caixa. Algo que no nos comunicó en julio del 2014, que entendemos que también hubiera tenido esa información. Como parece que aquí la información se da o se escala o se da poquito a poco, pues hoy, obligadamente, se lo tenemos que volver a reiterar. Díganos, de una vez por todas, cómo van los trámites de esas 20 viviendas con la Caixa. Ahora, ¿de quién es el problema? Porque es que hay 20 familias esperando. Si hay 20 familias, como usted dice, esperando, ¿no? Yo lo que sé es que estamos reuniéndonos con todas las entidades bancarias, que antes hablaba del ejemplo, con todas, para ver si tienen vivienda aquí o no y conseguir con ellos un acuerdo social. Con la Caixa nos hemos reunido, siguen sin tener la titularidad de esas 20 viviendas, siguen sin tenerla, pero les hemos dicho que si tienen la titularidad de otras, mientras tanto, que puedan hacer o poner en alquiler social. Y en ese caso, cuando la tengan, que lo vamos a hacer, primer día, mediante la lista de mandantes de vivienda y ayudando con lo que aprobamos en los presupuestos, con una partida municipal para aquellas familias que tengan problemas para pagar el alquiler. En el mismo orden, porque esto salió con aquel problema de las corralas en su día, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, pues aparte del tema de la Caixa, para quitarse los problemas de encima, pues ya se habló de la varita mágica que se tenía, que era la cesión de una parcela a la Junta de Andalucía. Yo creo que lo recordará, porque incluso hubo un acuerdo plenario en el que se acordó ceder esa parcela para la construcción de viviendas sociales. En septiembre de 2014 le preguntamos si la Junta de Andalucía se había adjudicado a aceptar la cesión, y ese día no nos corresponde. Algo que tampoco nos sorprende porque tenemos un montón de preguntas que no nos contestan ni verbal, ni por escrito, ni en pleno, ni en ningún sitio. En noviembre de 2014, porque el Partido Popular expresa en este asunto,
reiteramos y le preguntamos si había hablado con su compañera o con su jefa, Susana Díaz. Creo que era el tenor de la pregunta en este sentido. No se lo digo en un tema peyorativo, sino porque era para ser fielmente, tal como se hizo en su día, por si se habían recogido los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, consideración presupuestaria, para la construcción de esas viviendas, porque tendríamos que intentar enterarnos de alguna forma. Y lo más lógico, que si se hubiera habido esa voluntad, en los presupuestos generales del 2015, pues se hubiera hecho y se hubieran recogido. Y tampoco sabemos nada. Entonces, hoy, unos cuantos meses después, le volvemos a decir, ¿cómo está la parcela? ¿Se la han adjudicado? ¿O esto va a ser como la parcela de Perdigones para el centro de día? Que ya después no sabemos ya qué es cómo está. Si se van, no se incluyeron en los presupuestos, si se va a hacer algo para que se incluyan en los presupuestos, porque ahora ya estamos casi en la época en la que entiendo que en esa defensa ultranza de su ciudad como alcalde, y sobre todo el problema de las coronas, pues tendrá que ponerlo para que se vea que se están haciendo algo. Entonces, ¿nos podrá decir algo de ese solar ahora o tampoco lo vamos a hacer? En cuanto a la primera sesión que mandamos, no la aceptó, estando Izquierda Unida, yo es que parece que usted quiere que le dé caña, pero es que así, no la aceptó Izquierda Unida, esto porque dijo que no era la política de hacer vivienda, y después cuando hubo un cambio en el gobierno, la hemos mandado y estamos a la espera de que se incluya, ojalá se incluya los presupuestos, porque sería una buena noticia que aceptaran esta parcela y hicieron la vivienda. Pero yo, es que yo se lo digo, y ahora se lo voy a decir también con cariño y sin actitud. Pero es que parece que muchas veces parece que somos, o nos toma como tontos, de verdad con todo el respeto se lo digo, o es que esto no se entiende. Vamos a ver, ¿cómo me va a decir ahora, si nosotros le hacemos dos preguntas sobre esta situación en septiembre de 2014, y nos dice que si se había adjudicado a la Junta y no nos contesta, en septiembre creo que estaban gobernando todavía, en noviembre de 2014 le volvemos a reiterar la pregunta, y ahora nos estamos enterando de que Izquierda Unida no lo aceptó. Bueno, desde que Izquierda Unida no lo aceptó, ya no sé si son dos consejeros los que habrán pasado, han pasado un montón de meses. ¿La tiene cedida o no la tiene cedida? Han dado el documento de cesión y estamos esperando, desconozco lo mismo, si está aceptado o no, pero que se incluye en el presupuesto, ojalá, y lo vamos a trabajar. Esto sí, esta vez ha sido verbal, esta ha sido por escrito. No, hombre, se lo digo porque vamos a solicitar que nos dé una copia de ese escrito, porque es que ya no podemos nosotros. No. Si se le requiere para que se adjudique la cesión o para que diga si no está de acuerdo con la cesión, el documento. Usted se lo dice normalmente todo verbalmente. Nosotros queremos saber si es por escrito. Si es por escrito, usted me dice hoy que es por escrito, mañana tiene usted una solicitud solicitando. ¿Es por escrito? ¿Usted lo pide por escrito? No, vamos a ver, señor alcalde, ya llevamos aquí 4 horas, no me diga, solicítelo, es muy fácil. ¿Lo ha mandado por escrito o se lo ha dicho por teléfono? Mira, voy a explicar, porque después dice que lo tomo por algo, pero cada vez me da más pista para pensar. Vamos a ver. Usted me dice a mí, hay una opción dentro del ROC que es que haga usted la pregunta en vez de decir verbal por escrito. Entonces usted la hace por escrito y tiene tanto interés en esa información y lo voy a mostrar aquí tal como está el día de hoy, para no equivocarme que después usted pueda decir esas cosas. Entonces, como hay esa opción que usted aprueba en el ROC y ha debatido durante varias horas, para otra vez le aconsejo, usted ya lleva aquí bastantes años, lo debería saber, que si hace la pregunta por escrito, tendríamos la opción de verlo y la respuesta. Si quiere que aquí le hable de memoria, pues probablemente no le pueda hablar de memoria. Yo le voy a pedir al señor secretario, que tome acta literal de lo que acaba de decir, porque le voy a traer todos los escritos que hemos presentado solicitando información, tanto en pleno como fuera de los plenos, y su obligación, que era responder al pleno siguiente, se ha incumplido de una forma constante. Con lo cual, a lecciones del ROC, a este portavoz en este momento del Grupo Popular, usted no está en ningún tipo de condición de darla, porque el que ha incumplido sistemáticamente durante 4 años ha sido el señor alcalde de San Lucas de Barrameda. Y por favor, quiero que conste que él ha dicho que si se hubiera presentado por escrito, tiene contestación en el pleno siguiente. Eso acabo de decirlo y que se recoja, por favor. Muchas gracias. ¿Tiene más preguntas, José? Sí, tenemos la última, para allá no. Y se lo vamos a decir también, porque esto es que fueron 3 asuntos
en los que se estuvieron debatiendo pues en la última parte de la última legislatura, los últimos meses de la última legislatura y de esta legislatura. Y entonces, ahora le toca a Divi de la Huerta Santa Yeta, que también dio muchos titulares de prensa, en el que también se enfrentaba con sus compañeros en Sevilla, de Izquierda Unida, que eran los grandes culpables de que el IBI se le cobrara y se le repercutiera a los vecinos de la Huerta San Cayetano. Tanto es así que hubo, y están ahí, la hemeroteca, y está la prensa, en la que dijo que toda la culpa la tenía Izquierda Unida, que eran los verdaderos culpables de que los vecinos lo repercutieran. No, la delegación territorial Izquierda Unida como partido, ¿no? Vamos a ver, bueno, la consejera de vivienda en aquel momento, que no recuerdo cómo se llama, era la gran culpable. No Izquierda Unida como partido, evidentemente, porque el que esté en Izquierda Unida de Galicia no sabe cuál es el problema que tiene vivir en San Cayetano. Pero bueno, si vamos a hacerlo en un poco de sonda, pues también después de 4 horas, pues un poquito de humor tampoco viene mal. En cualquier caso, les recuerdo que el pacto se rompió, señor alcalde. Entraron a gobernar en solitario. No lo hicimos casi de forma rápida, pero en enero del 2015 le dijimos que si le había reclamado a Susana Díaz que los vecinos de Huerta San Cayetano no se le repercutiera el IVA. Y contestando de que había una nueva consejera que iba a estudiar el asunto, pero que en cualquier caso usted iba a defender a los vecinos para que no lo pagaran. Fueron palabras textuales. Hoy, y veo aquí a mi amiga Carmen, los vecinos se les sigue repercutiendo el IBI. Y se lo volvemos a preguntar. ¿Lo ha estudiado ya la consejera y ha decidido que lo tienen que pagar? Le cuento porque no, 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 el asunto de los vecinos de la Huerta San Cayetano, por favor, no vaya usted ni interprete mis palabras. Sí, pues ya sé, pero le digo, le contesto porque además se contó en la zona. Se le dejó de cobrar a los vecinos el IBI. Es cierto que se lo dejó de cobrar y aparece un nuevo recibo. Cuando nos lo ha traído Carmen, hemos vuelto a llamar a la delegación y le hemos mostrado nuestro rechazo, que estamos en contra. Le hemos mandado el mismo informe jurídico que tenemos, diciéndole de los técnicos municipales, diciéndole que no estamos a favor de que eso se cobre. Es más, entendemos que no se le debe cobrar. Y mañana mismo tengo una reunión con el delegado territorial para volverle a insistir de que no entendemos desde el gobierno municipal y desde la asesoría jurídica municipal que tengan que pagar el IBI. Hubo unos meses que no se lo cobraron, que entendimos que habían visto bien el recurso que algunos vecinos presentaron, pero ahora hemos vuelto a ver cómo se la ha vuelto a cobrar y volvemos a hacer la misma postura. Estamos en contra, porque entendemos que no tienen que pagar el IBI, no porque no tengan que pagar el IBI, porque haya uno que sí pague el IBI, no, porque entendíamos que eso, las casas, cuando firmaron el contrato, no les decían hace no sé cuántos años que tenían que pagar los impuestos. Y ese IBI solo se le podía aplicar, según decía el Consejo Constructivo, a viviendas nuevas de VPO de menos de 3 años construidas. Esa casa lleva muchísimo más años. Ese mismo recurso lo vamos a presentar, seguimos defendiendo la misma postura y estamos en contra, indistintamente, de quien esté gobernando. En este caso es mi partido. En mi partido estamos en contra de que se le cobre el IBI porque además jurídicamente se lo entendemos. Entonces actualmente se le está cobrando. Sí, actualmente se le está cobrando después de unos meses que no tengo. Bueno, pues pasamos a las palabras. Carmen. ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué te ha dicho ella? Intenta ser breve, ¿por? No, a mí me toca hablar ya, ¿eh? No, venga. Porque mi marido habla conmigo. Ahora yo comí un trozo de pan con tomate. Y ya mi nieto comió dos pisos. Allí no cae un sospiro, hoy, puta. Te lo digo, pero a mi nieta.
mira, ¿qué es lo que implica comer? El que tiene, su cuerpo es mejor que esa cosa. Pero eso no, como lo que pongan, vender coqueta vaso, o rubito, o María Juana, otra vez una idea. Porque no tenga ni 201 la paga de borracho. Y ahora que se lo diga a mi cuñado, que me da igual, tú la has dicho, tú te lo vas a llevar, mi cuñado con una otra vez conmigo. Ah, pues lo veis, y todo. No, sí, tiene razón, vamos a seguir peleando para que... No, vamos a pelear, y esta señora también. Esta señora que está ahí, ¿no? Porque si es un marido, yo no tengo marido, mi marido cena y todo. Alguien día con unos casos tomate, que yo robaba en el campo tomate, me lo meto en el pan, está la cama. Ay, mira, igual, que si todas las puertas ahora, a vigilar las plumas. ¿Qué necesita? Los gitanos. Me siento así. Me tomo mi café con mi hija, aquí. Y me tomo bajo ese frío. A cada una, a las 4 de la mañana, y con mi vecina en esta casa. Pero que hay 4 personas con cáncer. ¡4 vemos! Yo estoy fuera de operar, pero ya está la calle las penas. Esto es una pena muy grande que tenemos que vivir con ruido y esas criaturas que están poniendo los quimios. Si nosotros caemos de mato, que hay una epidemia de esta enfermedad. ¿Qué es lo que hay? Ni piensa que es. Los cubos de basura nuevos, como en todos sitios. Nos partimos, las trinfales, en el sorreo de la esto. Mañana que comprar la gasota. Y lo hubiese rodillo aquí tiene que apuntarme. Porque esto es un microbio para las criaturas. Las platoletas, ¿no viste las platoletas? La hija mía, que la mía de un trabajo de gato, ¿no? Pues no se come nadie, porque la fae ahí, ¿no? Pues no se come nadie, ¿eh? Yo tengo un pastillo. Mira cómo la han regalado, la han regalado. La han regalado, la han regalado. A mí me ha llegado esa ropa. Tiene una vieja con 74 años. A ver, ¿quién tiene cojones trabajando con 74 años? Pues otro lado. Me han quitado la plaza. Han colocado una cuadrilla de Jerez, cuatro mujeres de Jerez, en Menes. ¿Eh? Y me han quitado el pan de mi casa. Pues le dije a con mi tío obrera. Ay, tiene alfabeta. Pero está de poco la lengua. Y los pies. Yo voy a ir, ¿eh? A con mi tío obrera. Porque he tenido cuatro mujeres, ya tengo tía hasta. No. Y ella con mi tío, ¿verdad? Y me iba a hacer algo dentro para coger el que me tiene que dar a los bandidos. Venga, pues qué hace Carmen, vamos a... No, no, te lo tengo idea. Pues yo creo que hay que tener esta palabra. Escúchame, a mí me van a poner las cartas con los consejos. Tú tienes un despacho arriba y dice, Carmen, ¿de qué tengo que dar las cartas? A mí no lo tengo con los trabajadores, con el Santi. Ellos tienen todo. Ya le paso un aparato y me tiene mucho de pedera. Me he venido a las aparatos, como de Mario, como de Mario. Y me tiene que alcanzar esa mesa. Venga, Carmen. ¿Quién se va a culpar? ¿Quién lo mira? ¿Ahora quién se va a culpar? Bueno, ¿quién la va a culpar? Ah, bueno, ¿cuándo viene el dueño de la casa? ¿El dueño de la casa? ¿El dueño de la casa? ¿Cuándo viene aquí al dueño de la casa? ¿El de la junta? Ah, bueno, ah, ¿no? ¿Cuándo viene? Cuando venga, yo estoy tranquila y yo te cuento lo que ha dicho. ¿Que tú me lo has dicho a mí? Ya, 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 hombre, ya, 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 y no me recibo más la casa, que si me viene el despacho, porque tú tienes que tener una vez a la semana tratar de hacerte un despacho como antes. Yo tengo un plan aquí, y me he derivado de 34 años, y a mí nadie me ha recibido la puerta, ni el tabonete. Que me dio mi visto y la casa lo pedujo. ¿Quién es? O sea, mi niña me ha dado un sobrado de comida. Porque mi marido era de agua dulce, no era de agua salada. Un jarrón. Y trabajaba yo todo. Y me ha dado un sobrado de comida. Pero nunca lo partí. Iba a la marcha por mandar. Tenía 4 días. Pegaba, con un día los cartelas, no puedo más. Tenía cartelas. Venga, no, ni tú vienes todos los días, Carmen. Todos los días, hombre. Si tú vienes todos los días, ¿no? ¿Tú qué haces? Mira, su mi mamito los días. Venga, que está esta señora que quiera ocuparla. Sí, 5 minutos me la tengo dormir aquí. Venga, María Dolores. Hola, buenas noches. Iba a decir buenas tardes, pero ya nos ha dado la tarde. Mi nombre es Lola Carrasco y mi padre es atendido en la asociación de enfermos de Alzheimer.
Yo he solicitado una intervención en el pleno para pedirle que se mejore la atención a esas personas y quiero exponerle cuál es mi situación o nuestra situación. Yo no hablo en nombre de la directiva de la asociación, hablo como afectada. Y como muchas de las afectadas comparten mi opinión. Sabemos que la esperanza de vida ha ido aumentando en los países desarrollados últimamente y, como habéis dicho anteriormente, las enfermedades neurodegenerativas también están aumentando. Muchos vecinos y vecinas de San Lucas padecen algún tipo de enfermedad neuronal que los hace cada vez más dependientes. Desde los servicios sociales públicos y sus instituciones no disponen de la asistencia ni los cuidados necesarios mínimos que como ciudadanos se merecen en esta mal llamada sociedad del bienestar. A medida que la enfermedad progresa, las personas que sufren Alzheimer y otras demencias, porque las otras enfermedades se parecen mucho a los síntomas, van perdiendo la capacidad de pensar, de recordar, de comprender, de tomar decisiones, de comunicarse y de realizar los actos más comunes de la vida cotidiana. Los estados de ánimo se hacen cada vez más inestables, presentando cambios de comportamiento. En las fases avanzadas de la enfermedad se hacen totalmente dependientes, con pérdida de movilidad y de control de sus funciones corporales. Es muy duro y muy triste ver este deterioro. La vida de los enfermos y sus familias, sin ayuda ni orientación, se convierte en un verdadero infierno. Y se da el caso de muchas de las cuidadoras acaban también por enfermar. Y digo cuidadoras porque somos las mujeres normalmente las que cargamos con el mayor peso del cuidado familiar. AFA en Alta Sanlúcar es una asociación de familiares sin ánimo de lucro, creada hace 16 años ante la apremiante y creciente necesidad de cuidar y tratar a estos enfermos. Desde los servicios públicos no existía ni existe un centro que preste asistencia y tratamiento a las personas que padecen estas enfermedades y a sus familiares. Las familias que nos encontramos en esta vergonzosa situación no tenemos otra opción ni alternativa pública posible y real que la de acudir a este centro, haciendo un gran esfuerzo económico para pagar una cuota de unos 300 euros mensuales. Estamos hablando de personas jubiladas que perciben pensiones bajas y de familias con recursos limitados. En otros casos ni siquiera pueden solicitar esta asistencia porque no tienen para pagarla, lo que aumenta la carga física y emocional de sus cuidadoras. Son 24 horas de cuidados intensivos. Este centro ofrece servicios como estimulación cognitiva, apoyo psicosocial, individual y familiar, terapia ocupacional, psicomotricidad, fisioterapia, control de enfermería, transporte, en horario de 9 a 14 horas. Además, cubre cuidados en los domicilios de las personas que están más afectadas. Tengo que decir que el funcionamiento y el trabajo del personal son muy buenos. No se trata de una residencia de ancianos, sino de un centro más especializado que se centra en paliar y retrasar los penosos efectos que estas demencias producen en personas que poco a poco acaban olvidándose hasta de sí mismas. Además, a falta de servicios públicos, supone la única ayuda favorable para las cuidadoras, ya que pueden disponer de un pequeño respiro en sus agotadoras jornadas de cuidado. Además, tenemos asesoramiento y orientación profesional para sobrellevar la enfermedad. Ahora mismo, aproximadamente, son atendidas 25 personas de forma directa en el centro y 10 en su domicilio, por un total de 14 trabajadoras, psicólogas, enfermeras, trabajadoras sociales, administrativas, conductor y cuidadoras. El espacio físico donde se trabaja con los enfermos de estancia diurna, como ustedes saben, en la antigua Casa del Mar. Se trata de una construcción antigua, con oscuras y escasas dependencias, y sin una zona al aire libre disponible. No es el sitio más adecuado para que estas personas tengan una calidad de estancia agradable y un desarrollo integral de todas las actividades que sus profesionales, que las profesionales del centro podrían realizar con ellos. Cuando se trasladaron allí, no había otro local disponible. Ahora sí hay otro mejor. La cruda realidad es que están encerrados entre cuatro paredes durante 5 horas. Y pongo el ejemplo de mi padre, que ha trabajado toda la vida en el campo, y cuando llega a mi casa después de estas 5 horas encerrado,
a las 2 de la tarde, haga frío, haga calor o esté lloviendo, se quiere escapar a dar un paseo, como es normal. Lo mismo les pasa a otros usuarios, a los que todavía pueden andar, claro. Por otra parte, no hay espacio ni infraestructura para más personas. Ya no caben más. Y existe una creciente demanda de este servicio en nuestra localidad. También, otras muchas familias requerirían de este servicio si el local contara con mejores infraestructuras y, por consiguiente, con un significativo mejor servicio. Hace casi 4 años que se terminó de construir el nuevo edificio, situado cerca de la Avenida de Alcalá, destinado al uso exclusivo de AFA en Alza para prestar mejor servicio a nuestros familiares. El terreno fue cedido por el Ayuntamiento y el edificio construido en su gran parte con fondos públicos. Reconozco que fue una buena iniciativa. Sin embargo, después de todos estos años, el edificio sigue cerrado. A falta de mobiliario, instalación de calderas, aire acondicionado y otros pequeños requisitos. A lo largo de estos años, ninguna administración pública ha trabajado fehacientemente para que las personas afectadas mejoren su calidad de vida en las nuevas dependencias. No se ha aportado ninguna solución para su puesta en funcionamiento. Más bien se ha planteado el problema como si se tratara de una institución de beneficencia, dependiente de la concesión graciable y paternalista del Estado, y no como un derecho de la ciudadanía a una mayor calidad de vida y una obligación de los poderes públicos de velar por el mejor servicio que se les pueda prestar a los ciudadanos que están más desfavorecidos y más vulnerables. Este nuevo edificio no tiene comparación con el otro, dispone de numerosas salas, amplias y luminosas, de jardines y terrenos donde poder pasear y realizar actividades al aire libre. Un edificio recién construido que se está empezando a deteriorar por falta de uso y que ha sufrido ya varios saqueos. Un edificio donde se podría atender al doble de personas que se está atendiendo actualmente. También se podría tener la opción de ampliar el horario de estancia diurna, con el servicio de comedor y con otros esfuerzos. Esto supondría también aumentar los puestos de trabajo. Tenemos un ejemplo muy cercano de buena gestión, o por lo menos la menos mala, desde las instituciones públicas, y es la Asociación de Familiares Faro de Chipiona, de Familiares de Montero. Este centro cuenta con un local de reciente construcción, amplio y con unas instalaciones adecuadas, cedidas por el Ayuntamiento de esta localidad, que costea los gastos de mantenimiento. Dispone de muchas plazas concertadas con la Junta de Andalucía y con más servicios y más tramo horario que el centro de nuestra población. Sabemos que hay sanluqueños y sanluqueñas que se desplazan a este centro porque el de nuestra localidad no reúne las mejores condiciones. Todos estos años la Asociación AFA en Alza se ha financiado con las cuotas de socios y socias, algunas subvenciones cada vez menos, y la realización de actividades y eventos para recaudar dinero. En muchas ocasiones se dan problemas de liquidación para abonar las nóminas. Ahora mismo está la situación fatal, no sabemos si se va a tener que hacer. No ha sido una actividad lucrativa en ningún momento. Y si ha habido superávit, algo difícil, se emplea en mejorar las condiciones de los usuarios. Con esta exposición estoy defendiendo la gestión pública de este servicio, pero pongo en valor cómo los ciudadanos nos tenemos que buscar la vida frente a la facilidad de las administraciones públicas. Este servicio debería ser público, pero nuestros familiares no pueden esperar. Su calidad de vida y la de sus cuidadoras se deteriora por momentos y se tenía que actuar. Como afectada por esta situación, manifiesto una gran impotencia al ver lo poco que le importa a los poderes públicos la calidad de vida de nuestros seres queridos. Siendo consciente de que esa inversión y gestiones que necesitamos serían posibles con un poco de voluntad política entre todos y dejando de lado los intereses partidistas y las actitudes personales. El Plan Andaluz de Alzheimer 2007-2010 ponía que era una prioridad los servicios sociales y la atención a las personas desfavorecidas. Yo, para que esto se haga una realidad, no lo voy a leer textualmente, insto a las administraciones públicas y otras instituciones a actuar para solucionar esta solución. Yo pediría al equipo de gobierno, al señor alcalde, que por favor se comprometa, ya que se ha votado en pleno y ha salido en mayoría, que se comprometa
a buscar el dinero, yo no estoy diciendo que lo ponga el ayuntamiento, a buscar el dinero de Quiones, la puesta en funcionamiento del sistema. Estamos, en un momento dado vamos a tener que llevarnos a nuestros familiares a casa. O sea, y lo que yo creo que debería gestionar por parte del ayuntamiento y afrontar los gastos de mantenimiento como cualquier local de servicios sociales. Y como objetivo principal y final, hacer de este centro un servicio de titularidad y gestión pública. Para terminar, les contaré que si yo paso con mi padre por la avenida de Andaluz, él, cada vez que pasamos, como si fuera la primera vez que pase, la primera vez que lo dice, me dice con mucha ilusión, ahí es donde nos vamos a venir. Él no entiende que estando ese centro ahí, donde se puede disfrutar del aire libre, tenga que estar encerrado en una sala, sin cobre. Solo espero que él llegue a disfrutarlo, él y todas las personas que lo necesiten, ahora y en el futuro. Muchas gracias.